chavales, mira lo que me compré. Me costó 5,15 euros, pero eso dice que huele bien, y huele bien, la verdad, ¿eh? Yo quería ponerlo debajo de la corona, a ver si, pero creo que le quita el aire. Aquí tengo otras dos. Es que yo soy un apasionado del buen olor, chavales. ¡Eso es, chavalines! ¡Vamos a darle caña para arriba, chavales, a esta maquinona! ¡Vamos a darle caña y a pillar al Wagner ese! Seguro que ese está vacío también. ¡Vamos a darle caña a estos, chavales! ¡Que a mí me gusta la caña! ¡A mí me gusta la alegría! ¡Vamos a darle alegría! A ver, vamos a tener cuidado, que esto está mojado. Esto está mojado. Y vamos a darle caña. Vamos a pillar al Wagner. El Wagner está yendo como una bala, está vacío. Y ese lleva un Volvo, así que el Volvo es mucho más máquina que la mía. El mío es un 440, el suyo seguramente un 500. Así que tenemos varias diferencias. Así que estamos subiendo aquí una cuestecita. Esta la habéis visto, me parece a mí, bajar. Que yo estaba bajando una vez. Aquí ya se acerca el invierno. Mirad el paisaje que hay. Aquí ya se acerca el invierno y ya se me hace peligroso venir por aquí, porque la otra vez, el año pasado, estaba todo bien hasta que llegué por aquí y me quedé atrapado por aquí y no podía subir la cuesta. No podía subir la cuesta, así como lo oye. Estuve parado aquí. Tengo un video así de cuando estuve parado. Mira qué bonito se ve con esta camarilla. Gracias a José Miguel. Y aquí estamos subiendo, chavales. Estamos vacíos. Y mira cómo sube el man. Por aquí le estamos dando un poco de alegría. Un poco de alegría al aparato. Y mira, ya hemos pillado uno que sí lleva kilo. Y el hoy, este sí que no puede, hombre. Este estará cargado a tope. Y el Wagner ese, pues debería coger y de... Pues sí, compañeros, no sé de lo que estaba hablando, porque se ha cortado el aparatillo. Es que es lo que más odio, chavales. Cuando está grabando, tienes un vibe así bonito, tienes un habla, o tienes un speech, o como quieras llamarlo. Entonces tú vas pendiente a la carretera y vas pendiente a hablar con los subscribers. Entonces tú vas ahí y cuando mira, pues no he grabado nada. Mira que... Es que de verdad, eso es la peor sensación. Estaba a punto de adelantar al de la cisterna, al final lo adelantamos, pero el tío iba a 20 por hora. Y os estaba diciendo luego que tenéis que tomar en cuenta la velocidad cuando quieres hacer un adelantamiento de un camión. Es peligroso, esa maniobra es muy peligrosa, porque tienes que tomar en cuenta tu velocidad, tienes que tomar en cuenta la velocidad del sujeto, y tienes que tomar en cuenta si tiene oportunidad el tío de escaparse, porque hay algún loco que te mete a adelantar y por tal de no dejarte adelantar va el tío y acelera. Y tienes que tomar en cuenta que tienes 17 metros, chavales. El otro tío tiene 17 metros también, entonces son 34 metros que tú tienes que darle caña, ¿no? Son 34. Sí, creo que son 34, que soy muy malo para la matemática, pero bueno. Entonces tienes que tomar esa decisión con mucha sabiduría. También tienes que mirar la visibilidad que tienes delante y la distancia que puedes recorrer, y todo ese cálculo no puede fallar,
Porque si te has metido en una vía así, de un carril para un lado y el otro para el otro, entonces no puedes fallar, chaval, porque te viene uno de delante y ¿qué hace? ¿Dónde te mete? Mira, aquí donde te mete, aquí no tienes donde meterte. Y así que si no tienes experiencia y no estás experimentado en este tema al volante, entonces es mejor que te aguante y detrás y no vaya a hacerte alguna sorpresa. Yo lo he puesto en manual y en manual así, pues ya lo controlas tú. Porque si lo dejas en automático, puede ser que te falle la máquina y en cuanto te falla en el cambio de una marcha y te la retroceda o te meta una demasiado temprano, ya la has cagado. Ya has cagado la maniobra. Entonces es mejor meterlo en manual y salir escopetado. Intentar hacerlo más limpio posible. Claro, el otro compañero se portó bien, me hizo las largas y entonces ya te mete con seguridad. Ese no tardó ni un segundo en hacer el adelanto ese, porque claro, yo estoy vacío. Y eso tienes que tomarlo en cuenta también, que no lo he puesto. Los kilogramos que tú tienes, porque si tú tienes no... tienes 24 kilos, pues no te vas a meter a adelantar el tío ese que tiene 25 kilos. Aunque tengas tú el Scania 730, pues te va a costar mover esa mercancía. Como yo estaba vacío, pues no me ha costado nada en hacer ese tipo de adelanto. Entonces, todo eso lo tienes que domar muy bien. Y entonces te va a salir una cosa exitosa. De la otra manera, como arriesgues, hay algunos que se arriesga. Como arriesgues, a lo mejor no llegas a casa. Y este es el oficio que nosotros amamos, chavales. Este es el oficio que nosotros amamos, que puede ser que no llegues a tu casa. Este es el oficio que nosotros amamos, que puede ser que el daño que provoques sea irreversible. Así que antes de hacer algo, piénsatelo 50.000 veces y piénsatelo en frío. No lo pienses en caliente, porque muchas veces cuando piensas las cosas en caliente, pues te salen caliente. Así que, chavales, tener cuidado, y que esto no es un juego, esto es una bomba sobre rueda, porque si no tomas buenas decisiones, tienes todas las de perder. Y no solo tú, no solo tú, porque si la perdieras tú, pues es tu trabajo, es tu problema, en decirlo así. Pero hay gente inocente que va utilizando la vía, entonces esa gente inocente puede ser que no llegue a casa por tu culpa, puede ser que tú sí llegues, pero esa persona no llegue más, puede ser que te quede en la conciencia para siempre esa persona. Así que yo quiero concienciarte que tengas mucho, mucho cuidado, porque esto no es un juego, esto no es una máquina para jugar, este no es Euro Truck Simulator ni es otra cosa, esto es la vida real. Aquí no puedes echar marcha atrás, aquí no puedes empezar el juego de nuevo, aquí si la has cagado, la has cagado y no puedes dar marcha atrás de ninguna manera. Las cosas en la vida se hacen una vez y ahí termina. Así que piénsatelo muy bien. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like, dale un subscribe. Y nos vemos la próxima vez, chavales. Así que hasta la próxima. GoPro para vídeo.